noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este Sur en este 4 de octubre del 2022, primer programa del décimo mes de este año. Hoy estamos con Gabriela Rimoldi en los controles. Antes que nada, no se olviden que nos pueden ver a través de Vera TV, a través de www.diariouruguay.com. Ya no es más UY, ojo, ya no es más UY porque ahora es un diario con alcance internacional. También nos pueden ver a través de Radar TV Uruguay. Bien, en esta noche, 21:13, estamos en vivo de los estudios de televisión local de Pando. Vamos a recibir luego de la pausa a un locatario, Es un muchacho porque es muy joven. 28 años tiene él. Es el Benjamín del municipio pandense. Estamos hablando del nacionalista Jonathan Monroy. ¿De qué vamos a hablar? De todo. Vamos a hablar de sus actividades en el municipio, en sus actividades políticas, en sus proyectos, en lo que tiene que ver todo con lo que se viene realizando en Pando, todo lo que va a ser también la próxima elección. Se van a elegir a los jóvenes del Partido Nacional el 29 de octubre. Él va a dar todos los detalles. ¿Cuándo? Luego de la pausa. Nos vamos, compromisos publicitarios, y ya volvemos. Llegó a Pando lo que estabas necesitando. Repuesto Hogar. ¿Se te rompió la cocina, la heladera, el lavarropas o cualquier electrodoméstico de tu hogar? Repuesto Hogar. Contamos con una amplia variedad de repuestos y accesorios para todos tus electrodomésticos. Vení a Repuesto Hogar. Con gusto te ayudaremos a solucionarlo. Repuesto Hogar. Contamos con WhatsApp por consultas para mayor comodidad. También encontrarás artículos varios de ferretería, electricidad y bazar. Repuesto Hogar te espera. Estamos en Piovene 1007, a pasitos de General Artigas. Teléfono 097-098-419. Repuesto Hogar, lo que estabas necesitando. Porque todo cambia, lo esencial para la vida ahora llega a tu hogar. Oxi, productos de limpieza, directamente de la fábrica a tu casa, sin intermediarios. Envío sin costo a Barros Blancos, Pando, Suárez, Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Oxi, hacenos tu pedido al 094-422-466 o al 2288-3924. Oxi, tenemos jabón de máquina, suavizante, perfumadores de ropa, detergente, limpiador antibacterial y más, y mucho más. Oxi llegó a tu hogar y te lo lleva sin costo a la ciudad. Herrería Artesanal Italiana. Trabajamos con dedicación en rejas, verjas, cerramientos, techos livianos y mucho más. Lo que existe y lo que no. Trabajos hechos a medidas. Entendemos a nuestros clientes. Teléfono 2698-7982, 098-2669-54. Estamos en Ituzaingó, Manzana 228, Solar 8, entre Independencia y Juncal, Pinar Sur. Pensionado Canino Ituzaingó. Nos dedicamos a cuidar a tu perro, ya sea por día, por mes o por año. Si te vas de viaje o estás en cuarentena, tu mascota en buenas manos. Lo pasamos a buscar a tu domicilio. Pensionado Canino Ituzaingó. Teléfono 098-2669-54.
Tornillería El Pinar. Contamos con una amplia gama de variedad en tornillos, bulones, tuercas, arandelas milimétricas y pulgadas. Accesorios y herramientas para talleristas, carpinteros, mecánicos y materiales domésticos. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 13 y 14 a 18 horas. Sábados de 8 a 15 horas. En San Anastasio, kilómetro 28-400 hacia norte. Tornillería El Pinar, en Ciudad de la Costa. Consultas por el teléfono 093-599-410. En Doronet disponemos de las mejores soluciones para cerrar tu terraza, barbacoa, balcón, pérgolas, piscinas o crear el espacio que siempre soñaste. Soluciones en hierro, aluminio y vidrio. Comunicate. Casa Central 2-292-3931. Sucursal Punta del Este 4222-1954. Servicio técnico 096-602-467. Calidad y buen precio van de la mano. ¿Necesitas paneles aislantes? En Chapa Fácil tenés la solución. Venta de paneles aislantes para techo y pared. Industria nacional. Entrega inmediata en el local y envío sin costo en la zona. Calle Azteca, a una cuadra de Ruta 8, kilómetro 29.500. También estamos en Ruta 101, kilómetro 26, próximo a Camino Los Aromos. Celular 094-999-663. Si compras el techo y las terminaciones, nombrando este sur, los anclajes de regalo. Acá estamos con el invitado de la jornada, Jonathan Monroy. Vino desde acá nomás, de la ciudad de Pando. Muchas gracias, Jonathan, por venir hoy. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, tengo que reconocer que no te conocía personalmente, sí, a través de las redes. Y bueno, me empecé a mirar. Digo, pero este concejal tiene que estar en este sur. Tiene que ir a contar todo esto que está en las redes a los 8 que nos miran. No creo que ya somos 9, un poco más. No, gracias, Jonathan, por venir. Es el Benjamín, como digo yo, del municipio, del concejo. Tiene 29 años. O sea, te había dicho 28, pero no, son 29. Más joven, un año más. Integra el municipio del concejo de aquí, pandense. Bueno, y queríamos charlar con él sobre las actividades que viene realizando, sobre las inquietudes, qué proyectos tiene, sobre todo también sobre la actividad política que integras, ¿no? La juventud. La juventud del Partido Nacional. Jonathan, ¿cómo fue que llegaste al municipio? ¿Por qué sos concejal? Aparte de que la gente te votó, ¿no? Digo, pero ¿cuál fue ese puntapié? ¿Cuál fue esa impronta de postularte o de querer ser, ¿no?, concejal? Sí, mira, primero que nada, en mi familia, mi abuelo, que toda la vida también estuvo en política. Lo conocemos a don Pedro Monroy, ahí mandamos sí, un saludo. Me parece, Pedro Monroy, creo que ahí sí lo van a conocer. Sí. Tú ya me dijiste fuera de cámara que lo conocía. Toda la vida él en política, hace que tal, yo como el nieto estuve de chico en muchas reuniones que él hacía. Antes hacía más reuniones, había más acercamiento con la gente, en esas reuniones grandísimas que venía de todo el mundo. Desde chico empezamos ahí con él, después ya fui creciendo y ya... Y me empecé a vincular más, ya obviamente siendo menor, que no podía estar en las listas, pero sí, lo ayudaba a él. Estábamos en los circuitos, con listas, armando, sobrando, todo lo que son las previas de las elecciones. Y a medida que fui creciendo después, bueno, ya en la parte de la juventud ya empezás a los 14 años, ya podés integrar listas. Y desde ahí empezamos.
Yo le digo, como de la juventud ya integré, fui convencional departamental, convencional nacional. Actualmente estoy en el directorio de la, soy suplente en el directorio de la juventud, que debe ser que también soy director nacional. Y bueno, ahí fue todo ese proceso que después llegó que yo voy a la lista 33. O sea, ahí ya me separo un poco de lo que es mi abuelo. Mi abuelo siguió siempre fiel al partido, pero en otra lista. Hablamos previamente. Él fue el que me dijo que sí, que vaya para la 33, que se estaba formando nuevamente. La 33 que había estado, que él integró en su momento también, en los años del padre de Sebastián, que fue intendente. Mi abuelo estaba ahí, era uno de los pilares que tenía. Por aquel entonces, ahora cuando la 33 sale de vuelta ahora las elecciones anteriores, fue que ahí yo estaba, me iban a buscar, o sea, tenía amigos que estaban integrando la lista. Y bueno, y después, todo esto lo que pasó con la juventud, llegó el momento de concejales, no era la idea en primera instancia estar, integrar la lista, porque tampoco era algo que yo había pedido. Pasando el tiempo, los días, o sea, tuve una reunión con Sebastián, que primero en primera instancia quería que yo sea el candidato de la lista. ¿Qué Sebastián? Sebastián Andújar, disculpa si no te había dicho la oficina, vino Sebastián. Me imaginé que era él. Sí, pero está bueno para que la gente también, Sebastián Andújar, diputado nacionalista hoy por hoy en la actualidad. Y bueno, empezamos a conversar y después, bueno, cuando se fue tomando más color la idea, digo, que ya se estaba integrando todo lo que era la departamental, vino, llegó el día, empezamos a formadita y ahí quedó la lista conformada, yo suplente del titular, porque está justo, vinieron más integrantes, lo pareció oportuno que Edgardo Giudice, que es el que está hoy titular, sea él el candidato, ya con más experiencia, más grande. Y yo atrás, suplente de él, ya más joven, y después seguimos con Gladys Hernández. Un docente, saludo a la profe. La profe Gladys, lo está mirando Gladys. Sí, sí. Calculo que Gardo también, si no hay que matarlo después. Y Rodolfo Burgos también, también los cuatro que fuimos los elegidos para estar en este consejo. Yo no sé cómo está tu abuelo Pedro de salud, de oído y eso, pero yo le voy a mandar un saludo muy especial. Mira, estas cosas me ponen mal. Siempre que traigo acá a alguien así de tu edad, me hundo, te juro, porque yo a tu abuelo lo conocí cuando empecé a hacer mis primeras armas en periodismo en el año 90, o sea, en los 90, vos no habías nacido. Así no, que 93, no habías nacido, así que nada, un beso a Pedro y gracias por hacerme acordar la edad que tengo. Bueno, imagínate que Sebastián también, él mamó la política en su casa porque es el hijo de quien fue intendente. Sí, el último intendente blanco del departamento. Augusto, José Andújar. José Toto. Andújar, exacto, exactamente. Bueno, y ahora se vienen las elecciones el 29 de octubre. Danos los detalles, quiénes van a votar, dónde se vota, acá en la ciudad de Pando. Sí, bueno, ahora son las elecciones, como tú decías, de la juventud del partido, solo de la juventud del Partido Nacional, que se eligen las autoridades convencionales nacionales y departamentales. Votan los jóvenes de 14 años hasta los 29 con la cédula nomás de identidad. Y en principio en Pando va a ser en el Centro de Protección de Choferes las elecciones. Puede ser que se agregue algún otro circuito más, pero va a ser en el centro seguro. Este 29, todos los jóvenes que quieran participar votando, y ya el tiempo para inscribirse en las listas ya culminó la semana pasada. Hubo una cantidad de candidatos a nivel nacional, hay más de 25.000 jóvenes anotados, fue récord porque en la pasada hubieron 20.000, o sea, fue creciendo. Se nota el movimiento de los jóvenes que va creciendo, digo, que eso está bueno que sea en todos los partidos también, ¿no? Que los jóvenes se sientan más involucrados. En mi posición ahora, que está, son los jóvenes nacionalistas, está bueno que integren, están teniendo bastante participación a nivel de gobierno también, ya sea en el gobierno nacional. Y bueno, y las intendencias que son nacionalistas tienen participación. Y bueno, este 29
También me encuentro por última vez integrando una lista joven, porque ya estoy ahí, ya a unos meses ya de que no podía. También no iba a estar, es decir, la lista 480, si ya pasamos también la lista 480, todos los jóvenes de 14 a 29 años que quieran participar y ayudarnos con un voto, no para mí, sino para los jóvenes que integran, que van a estar, son unos cuantos, con unas ganas bárbaras de trabajar por el partido al comienzo y después seguir trabajando por el país. A 29 años, yo me acuerdo cuando me saqué la tarjeta del INJU, la saqué al límite también, ya estaba por cumplir los 29. Ya me voy este programa. Ah, sí, me acuerdo que estaba ahí en el límite, eran hasta 29 años. Hasta 29. Y me saqué. Fácil, así la tengo. Así. Caducó hace siglo pasado, caducó, con eso te digo todo. No, y ya te decía, acá no, la idea era no estar o cerrar la lista pero era como un apoyo también, lo entendimos así, para los chiquilines que están ahora, que saliera yo, y ya era también la última participación mía, porque después ya no hay arrepentimiento, no ver para la próxima. Bueno, voz. Pero ahora para la próxima podés aspirar a otras cosas, ¿no? Vas a hacer una carrera política, ¿te interesa la junta, una cámara? Sí, no, digo, lo que es política, digo. ¿Podés querer ser también un candidato alcalde por acá, digo? Sí, digo, políticamente, digo, vamos paso a paso, vamos integrando lo que se puede y lo que mi sector, en este caso, que es otro Canelones, considere. Uh-huh. Uno siempre la idea que tiene es seguir creciendo, digo, en lo personal, políticamente. Pero también paso a paso y ver cómo une las propuestas que hay. Hoy bien. Somos concejales, estamos conformes y contentos como estamos. Y bueno, si el día de mañana se puede o nos invitan para integrar, ya sea el alcalde o otro órgano, de lo pensaremos. Y bueno, y si todo es viable, seremos, sí. Bien, Jonathan, ¿cómo se participa en un municipio con 28 años? 29 y siendo oposición, ¿no? Sí, digo, por ahora, yo siempre digo por ahora, digo, porque digo, nosotros somos integrantes de un gobierno local, somos oposición, pero nosotros tenemos por el momento una idea clara, nuestra línea, nuestro grupo de trabajo, siempre hablo por mí ahora porque estoy yo acá representado, pero siempre es por los cuatro, que tenemos una excelente relación cualquiera de los cuatro que integran la línea, que no es por hablar más de las demás, pero somos la línea de concejales que más asistencia tiene, o sea, vamos, por lo general, si no estamos los cuatro, somos tres que estamos representados, y en asistencia, la 33 está representada, y lo entendemos así porque la gente nos votó para que estuviéramos, y a lo que cada cual tenía su grupito de gente, nadie está defraudando a ninguno, y vamos, siempre tratamos de dar por lo menos dos concejales en cada sesión. Y bueno, y volviendo a lo que me preguntaba, en mi caso, como te decía, ideas claras, en el sentido de nosotros vamos a acompañar todo lo que consideremos nosotros que sea a favor de los ciudadanos, los vecinos de acá de Pando, todo lo que veamos que propuestas que vengan, por más que sean del Frente Amplio, nosotros no lo vemos así como Frente Amplio, integramos un cuerpo, que somos cinco integrantes, tres del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, bueno, ahora tres de Frente Amplio, uno nacionalista y Cristian, que está independiente, o sea, no está por ahora, al menos no ha dado a conocer. Y bueno, trabajamos así, ya te digo, por los vecinos. Y bueno, si vemos que el Frente propone algo y nosotros consideramos que está bien, vamos a apoyar. Y bueno, y si no... No apoyamos, pero así como estamos trabajando. Bien, te hemos visto, mira, ahí están estás en la foto, allá, ¿ves? Sí, ahí sí. Está en la foto, te hemos visto todo en toda la movida de, ahí es cuando asumiste. Sí, ahí es cuando el primer día de que entramos, o sea, estábamos firmando para ser concejal con la escribana en el municipio. Bien.
Y ahí... Esa foto, eso más reciente, eso fue del otro día. Hace... ¿Cómo estuvo la celebración del patrimonio? Lo del patrimonio, eso justo fue en el CCP, ahora China al 100, una obra de los Abuelos Unidos de Pando que la traían para el CCP por... Bueno, justo el patrimonio llevaba el nombre de China Zorrilla por los 100 años de su nacimiento. Y una obra que muy buena, gratuita, para que todos los vecinos puedan ir. Hubo linda concurrencia, digo, para los que estaban haciendo, que no se estaba acompañando mucho, digo, hubo, y estuvo a la altura la obra, que fue lo fundamental, ¿no? Digo, muy buena obra. Bien. Y toda esa imagen sigue siendo del patrimonio. Ese es del día anterior. Ese es del circuito turístico. Del día sábado en el trencito. Ahí campeón de ajedrez. Y ahí campeón de ajedrez. Bueno, también lo que es deporte. Hay muchos reconocimientos de lo que arrancamos este periodo. Por suerte, y van a seguir habiendo. Porque los pandenses se están destacando. Ahora tenemos a Carlita D'Adomo. Las chicas del handball también, que anduvieron volando en la competencia. Y ahí estamos con Elena, que fue campeón de ajedrez, bicampeón fue Elena. Después tuvimos reconocimientos a la campeona del skate, bueno, al Club Urupán con su primera participación siendo el club de Pando, pero del departamento, el primero en jugar la liga. Un club que anda bien, ¿no? Está muy bien el Urupán. Sí, por suerte. A nivel institucional, digo, y a nivel de humano y de deporte. Sí, de todo en general. Creció el club en los últimos años. Y bueno, llegó a la Liga Uruguaya, creo yo, por lo que yo digo, uno está relacionado y desde chico que va al Urupán. Va a la Liga Uruguaya para no descender y hacer una buena expectativa, que quedar bien, y se termina metiendo primero entre los primeros cuatro y después y las personas acompañando, y hizo una excelente campaña y va el reconocimiento por todo, ¿no? Por la excelente actuación y también por ser la primera vez, porque si hubiese terminado último también se le iba a reconocer por todo lo que lleva a jugar, claro, porque no es tampoco me anoto y jugamos, o sea, tiene un... O sea, económicamente no es para cualquiera, después todas las cosas que vos tenés que tener, las instalaciones, a través también de formativas, cómo tiene que trabajar. Y bueno, se manejó bien y esperemos que siga por ese camino también el club. Jonathan, acá tengo anotaciones yo y te tengo acá como guía de turismo y coordinador de viajes. Ah, sí, eso es. Es una faceta tuya. Acá te tenemos que conocer, ¿viste? Te tenemos que conocer como concejal, como vecino, como joven, como todo, claro. Sí, por suerte tengo una profesión que viajamos un poquito. Somos guía de turismo. En este momento estoy ejerciendo más regional que nacional, pero también soy de los cualquiera de los dos. Y coordinador de viaje, ¿qué tal? El coordinador siempre va como coordinador y como guía. Últimamente tenés que hacer las dos cosas, las dos funciones, pero desde hace ya unos cuantos años, hace como 10 años que te dedicamos a esto. Bárbaro. Eso está bueno también porque aparte de que uno crece, ¿no? Y conoce. Conoce, te nutrís y es un gran aporte personal también. Y sí, ¿no? Y transmitís, aparte que lo enseñás, ¿no? Claro, y todos, como tú decís, aprendés y sacás cosas que decís, mira, es algo tan sencillo en otro país, en otra ciudad, bueno, ya dentro de Uruguay, en otras ciudades, tenés diferentes cosas que decís, ¿por qué en Pando no están? Pero si vos salís, que yo tuve la suerte por mi trabajo de conocer diferentes países, y hay cosas tan simples que a veces traerlas para acá es complicadísimo y vos ves eso y bueno, uno quiere implementar también un poco acá en Pando, con el Pando más turístico. Sabemos que estamos un poco lejos o no hay recursos, Pando no tiene recursos para muchas cosas de lo que es el turismo, pero bueno, de a poco esperemos que estos años que quedan de consejo y cosas se hagan diferentes actividades. Yo hablo con otro concejal del municipio del oficialismo, digamos así, que Pando no tiene una fiesta definida y él es del sector de turismo, justamente, donde está el director de turismo de Canario,
Y él me decía que también, que él piensa que Pando tiene una fiesta característica, como tiene otros departamentos, otras ciudades, y que no, digo, Pando se quedó con el Pando Integra de hace unos años que ya no se hace, fue muy bueno. Claro, por la pandemia, pero ahora cómo se reflota eso. Y se está trabajando para que vuelva. El tema que tal, que tenga una organización, otra digo, y darle otro. Ya la fiesta de la Came no se hace, ya me enteré por ahí de que sí, no se hace. Sí, yo también me estaba enterando de esa noticia, digo, la también hace poquito de que me dijeron que ya se baja la fiesta de carne, que digo, tendrá su, digo, como todo, personas que no le gustarán, hay otras que sí. Pero era algo característico de Pando, porque yo salía por ahí, por me el decía. Tema del consumo de carne. Y yo calculo vendrá por ahí. Pero hubo una fiesta de la chacra, fue impresionante. Si ahí marchó todo lo que tiene que ver con carne, sí, los choris y todo. Bueno, cuando hay domas y demás. No sé si fue por eso realmente, porque no me han confirmado, pero por lo que estaban diciendo, extraoficial sí, que podía ser por el tema del consumo de carne. Que bueno, cada cual con sus posiciones. Digo, sacando todos esos temas, digo, yo le digo, era una fiesta conocida. San Jacinto ya es una fiesta nacional, porque de todos lados, es una cosa impresionante. Ya de acá también las felicitaciones. Pero fueron cinco ediciones de la chacra. Sí, ¿no? Y viene creciendo año a año también. O sea, tiene una organización, una preparación muy buena. Por eso hay que saludar siempre al municipio vecino y reconocerle el trabajo que está haciendo. Jonathan, ¿qué pasó con la FanFest? Contanos la eso. La Pando FanFest. Eso fue un proyecto que se presentó enseguida que Uruguay había clasificado al Mundial de Qatar. Y me vas a hablar del Mundial de Rusia, que estuviste por allá también, ya, y tu pasaje por Rusia. Sí, después lo hablamos. Ahora contame el FanFest y después vamos eso, a... Eso fue una idea también de haber ido también y haber conocido... Por suerte que estuve en diferentes fanfests, digo, mismo en Rusia como vos nombraste, también de Brasil 2014, bueno, en Chile, en las Copa América, digo, uno pudo estar presente y ver cosas que se podían, entre lo más simple, traer para acá, porque obviamente que las cosas que hacían en otros lados era desorbitado y o sea, no podés para una ciudad que no organiza. Bueno, pero se sacaba un poco de cada cosa y se había hecho en el proyecto cómo implementarlo acá. Y consistía básicamente en aprovechar el uso y el gasto grande que hubo en la anterior administración del municipio, que fue la pantalla. Aprovecharla pasando los partidos, que eso no había que presentar ningún proyecto porque ya se sabía que se iban a pasar. Pero sí acompañarlo con un entorno más festivo, por eso ayer lo marcaba con Pando FanFest, la idea era hablar con diferentes marcas para que vinieran a apoyar y hacer todo, cosas parecidas allá, desde un vaso que diga Pando y te lo vendan, con una Coca-Cola o con lo que fuese, con diferentes cosas mínimas, juegos de deporte, pero más bien basado en fútbol para más chicos. Que hay en todas las FanFest, puesto de comida, ya también enganchaba la feria navideña, el paseo de compra, que iba a arrancar antes esto, pero se podía hacer algo parecido, y en base a todo eso armar algo bueno, grande, escenarios con música, con cantantes locales, y después cerrar con bandas de más reconocimiento. Y no te puedo decir que no se va a hacer, pero sí, como el proyecto inicial no se va a acompañar, porque tal, los partidos son tempranos, algunos, son dos tempranos, pero hay algunos que daba bien, que son un poquito después del mediodía. Pero la pantalla del municipio no tiene antirreflejos, entonces no tiene un protector. Entonces de día no se ve la pantalla. Si vos pasás por Pando y querés ver lo que está pasando a las 12 del mediodía, no se ve. No tiene ese protector, y la idea inicial era conseguirlo. Entre que el municipio no tiene fondos, no encontramos ningún lado que sea barato y que lo pudieran poner, entonces ya por ahí ya empieza a sacar la idea, porque si vos vas a organizar algo y no se ve el partido, que es lo fundamental, y después hay cosas secundarias, como decir, bueno, contratás pantallas gigantes, pero ya como que se va cayendo, ya el poco tiempo que va quedando,
hace que capaz que esté el partido, pero no todo el marco que se le que la idea inicial nuestra del proyecto inicial era, ¿no? Uh-huh. Jonathan, vi por ahí también que estuviste en la visita de Gastón. Mira, te voy a cambiar el tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tiempo pasa. Sí, quiero hablar también de la visita que tuvo Pando de Gastón. De Gastón. Del año pasado, digo. ¿Qué pasó después? ¿Hubo un antes y un después? ¿La juventud qué te dice? ¿Cómo está el tema de la drogadicción acá, de la seguridad? Esos temas que están lamentablemente, sí, ¿no? Están candentes. La verdad que fue muy buena la visita de Gastón Pauls el año pasado. Él dando su postura, lo que él vivió, porque lo que él contaba era una vivencia personal. Hubo unos cuantos chiquilines, a mí me sorprendió, porque en un momento pedí, no se van a animar a ir, o viste, como que capaz quedan muy expuestos también, era público, estaba adelante de mucha gente, pero por suerte concurrió bastante. Y bueno, después hablando con demás personas que estuvieron y que siguieron esos procesos, muchos chiquilines pudieron seguir y están más controlados. Digo, viste que eso es día a día también, hay mucha gente que lamentablemente entra en eso, en las adicciones, y ya después se le complica salir. Ojalá que poco a poco vaya bajando los números, y hay que seguir trabajando para eso y seguir habiendo que venga más charla. Sé que como intendencia Canelones va a hacer un par de programas más adelante, ya ha implementado en otras ciudades del departamento que van a venir para Pando, y bueno, empezar por ahí. El flagelo está bravo. Y hay que empezar por ahí, porque la juventud es el futuro, y si ya arrancamos mal, el futuro está complicado. Bien, ¿qué te dice la gente en la calle? Digo, se lo pregunto a casi todos los concejales, porque supongo que estarán por la calle y te paran y te preguntan y te reclaman y te piden, ¿no? Sí, es muy... Te felicitan y también te tirarán de la oreja. Ah, eso es más del tirón que de la... sí, o sea, a medida que la gente se va dando cuenta que uno es concejal, que uno está integrando el municipio, siempre tiene, porque, a ver, cada barrio tiene su problemática, cada zona, cada lugar, todo siempre tiene, porque es una realidad. Capaz que a ti te sirve algo que a otro no, y ese va a protestar. Y bueno, y hay que irla llevando, diciendo siempre la verdad al vecino, y bueno, en lo que se puede trabajar o que se considera que tiene razón, empezar a apoyarlo. Viste que nosotros en obras, este municipio de Pando se ha movido este tiempito con unos cuantos barrios asfaltados, bitumen, luz, plazoleta. Que todo eso nosotros lo apoyamos, fueron muchos que eran propuestas de otros compañeros, pero como te decía, o sea, nosotros acompañamos en todo lo que sea el bienestar para otros. Y bueno, muchos te dicen, no, que están los pozos, y sí, sabemos, nosotros queremos trabajar, la idea nuestra, la 33, siempre, si tapan un pozo, hay que seguir tapando, o sea, no... el arreglo nuestro siempre va a ser primero la prioridad de los pozos, el pozo y alumbrado, y en eso es el camino, la línea. Y bueno, y se taparon, siempre hay que tapar más, el arranque es ahí, que las calles estén bien, y bueno, vamos a ir trabajando para eso. ¿Y cómo está el tema de la feria dominical acá en la calle Meneses, en la avenida Meneses? La feria está creciendo cada vez más. Digo por los controles que hay, por el tema de los puestos que están en forma irregular, ¿no? Sí, ahora, porque está la pandemia, hizo también muchas cosas, que por ejemplo que no hubiera muchos controles, muchas personas que quedaron sin trabajo, en seguro de paro, se vieron... que era la salida más rápida, capaz de ir a una feria y ponerse en un lugar. Y claro, eso hizo que se quedara mucha gente que no iba porque por el COVID, se le quedaba con el puesto de otro, después vino el verdadero dueño y la feria se empezó a extender. Ahora, por suerte, ya está todo más regularizado, se le está avisando a todo el mundo que puede ir a solicitar un puesto, y
y se le va a asignar, obviamente que está, tiene un costo y todo lo demás, pero un costo mínimo para hacer una feria de acá del vecinal, no es muy muy amplio el precio, y bueno, dependiendo de la mercadería, también hay muchas exoneraciones que vos podés presentar. Si vos considerás que tenés que estar exonerado y el municipio así lo entiende, lo pueden exonerar. Se exonera. Bien, estamos conversando con Jonathan Monroy, concejal de Pando, lista 33. Vamos a ir a una pausa y luego, al regreso, vamos a conversar, a seguir conversando con el tema de nomenclator, de las calles. Vamos a hablar de... Estamos en octubre, ya estamos a la vuelta de, ya, de ya las fiestas. Año. Y bueno, a ver cómo se está preparando todo para lo que va a ser la fiesta, las ferias navideñas y demás. No sé si tienes novedades al respecto, nos los contás. Luego de la pausa, que estamos con la gran Gaby... Gabriela, la pausa y volvemos. Llegó a Pando lo que estabas necesitando. Repuesto Hogar. ¿Se te rompió la cocina, la heladera, el lavarropas o cualquier electrodoméstico de tu hogar? Repuesto Hogar. Contamos con una amplia variedad de repuestos y accesorios para todos tus electrodomésticos. Vení a Repuesto Hogar. Con gusto te ayudaremos a solucionarlo. Repuesto Hogar. Contamos con WhatsApp por consultas para mayor comodidad. También encontrarás artículos varios de ferretería, electricidad y bazar. Repuesto Hogar te espera. Estamos en Piovene 1007, a pasitos de General Artigas. Teléfono 097-098-419. Repuesto Hogar, lo que estabas necesitando. Porque todo cambia, lo esencial para la vida ahora llega a tu hogar. Oxi, productos de limpieza, directamente de la fábrica a tu casa, sin intermediarios. Envío sin costo a Barros Blancos, Pando, Suárez, Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Oxi, hacenos tu pedido al 094-422-466 o al 2288-3924. Oxi, tenemos jabón de máquina, suavizante, perfumadores de ropa, detergente, limpiador antibacterial y más, y mucho más. Oxi llegó a tu hogar y te lo lleva sin costo a la ciudad. Herrería Artesanal Italiana. Trabajamos con dedicación en rejas, verjas, cerramientos, techos livianos y mucho más. Lo que existe y lo que no. Trabajos hechos a medidas. Entendemos a nuestros clientes. Teléfono 2698-7982, 098-2669-54. Estamos en Ituzaingó, Manzana 228 Solar 8, entre Independencia y Juncal, Pinar Sur. Pensionado Canino Ituzaingó. Nos dedicamos a cuidar a tu perro, ya sea por día, por mes o por año. Si te vas de viaje o estás en cuarentena, tu mascota en buenas manos. Lo pasamos a buscar a tu domicilio. Pensionado Canino Ituzaingó. Teléfono 098-2669-54. Tornillería El Pinar. Contamos con una amplia gama de variedad en tornillos, bulones, tuercas, arandelas milimétricas y pulgadas. Accesorios y herramientas para talleristas, carpinteros, mecánicos y materiales domésticos. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 13 y 14 a 18 horas. Sábados de 8 a 15 horas. En San Anastasio, kilómetro 28-400, acera norte. Tornillería El Pinar, en Ciudad de la Costa. Consultas por el teléfono 093-599-410. En Doronet disponemos de las mejores soluciones para cerrar tu terraza. Barbacoa, balcón, pérgolas, piscinas,
o crear el espacio que siempre soñaste. Soluciones en hierro, aluminio y vidrio. Comunicate. Casa Central 2-292-3931. Sucursal Punta del Este 4222-1954. Servicio técnico 096-602-467. Calidad y buen precio van de la mano. ¿Necesitas paneles aislantes? En Chapa Fácil tenés la solución. Venta de paneles aislantes para techo y pared. Industria nacional. Entrega inmediata en el local y envío sin costo en la zona. Calle Azteca, a una cuadra de Ruta 8, kilómetro 29.500. También estamos en Ruta 101, kilómetro 26, próximo a Camino Los Aromos. Celular 094-999-663. Si compras el techo y las terminaciones, nombrando este sur, los anclajes de regalo. Bien, seguimos charlando con Jonathan Monroy. ¿Jonathan o Jonathan? Jonathan. Jonathan, bien. Okay. Con Jonathan Monroy, concejal aquí de la ciudad de Pando. Bueno, vamos a redondear el temita de Rusia, que estuviste por allá, estuviste de corresponsal. ¿Qué tal la experiencia? Está bueno saberlo, digo, porque se viene el de Qatar. ¿Vas para allá, no? Ahora no. No, de Qatar no. Sí, corresponsal de Golmar. Es que muchos saben, o sea, se puede contar porque fue público acá, muchos pandenses, quién no me escuchaba a Golmar en el informativo. Parte por trabajo, fuimos también, y la idea era empezamos sponsor, y cuando conseguimos esos sponsors, fue Golmar el que nos dijo, sí, te paso por la radio y por el Facebook personal de él. Entonces yo le mandaba videos de cosas que me parecían interesantes, aprovechando mi trabajo, que ser guía. Buscaba cosas que a veces capaz que estaba entretenido, porque capaz que un canal de Montevideo que estaban con periodistas de allá no te lo pasaban, no te porque lo pasaban. No les servía o pensaban que no era importante. Y acá sirvió, y bueno, como experiencia fue grandioso. Fue la otra cara de Rusia. Claro, ¿no? lo que no te querían mostrar. Lo que no querían mostrar. Por ejemplo, exacto. Nosotros empezamos a caminar, por ejemplo, allá, y encontramos un parque enorme, tenía canchas de fútbol, por ejemplo, que públicas, que eran capaz que de las mejores de Uruguay, bueno, allá eran públicas. Y bueno, hicimos un partido de fútbol con unos rusos y le filmaba para Walmart y le mostraba todo lo que era el entorno, no el partido en sí, pero digo, cómo tenían las cosas, que eran todas públicas, para jugar ellos allá, animales que habían en la vuelta, digo, las paradas de ómnibus todas con para cargar enchufes, para cargar celular, computadora, USB, en las paradas de ómnibus casi todas habían, pero no uno o dos, eran 40, 50 de a ver esas tomo. Ideas para acá, ¿no? Digo, eso está bueno. Tiramos la indirecta. Por lo menos en una parasola, ya estaban todos. Bueno, pasaban camiones limpiando las veredas, calles, continuamente. Pero todas, digo, como que fue el camión de los bomberos de acá, pero todas las veredas limpiando siempre. Y yo pregunté si era por el mundial, y no, era constantemente, algo normal para ellos. Cosa que está, los primeros días te llamaba la atención cualquier cosa, ya después vas normalizando, ¿no? Tuvimos 24 días, y también, digo, fuimos a Moscú, Samara, Rostov del Don, y íbamos a diferentes lugares y veía, bueno, autos Lada, nunca había visto tantos autos Lada, ya estábamos en el Samara, la ciudad donde los fabrica. Y yo me quedé con el que llegó a Uruguay en el 90, digo, y habían tremendos Lada. Y bueno, y cosas así, pero digo, cosas que se pueden implementar en la ciudad, había una cantidad, decoraciones. Pero pasa también, va en otra cabeza de las personas. Y nosotros acá en el municipio de Pando, sin ir más lejos, y ahora de vuelta también, cuando se hizo poner en las macetas para empezar a arreglar la peatonal, para poner las flores,
Y hay macetas que duraron una noche, o sea, las flores, pusieron las flores más económicas que podíamos elegir para que durara, y duraron una noche. Ahora en el parque, en el portal, que se hizo una plazoneta con donde termina la semipeatonal, que te lleva al parque, también ya faltan plantas, o sea, son cosas que faltan acá, que no andás a saber por qué, pero no están las flores, y allá no te tocan nada, y bueno, y son cambios que van a llevar su tiempo, su proceso, implementarlas acá. Bien, te estoy paseando por todos lados, lo que pasa es que quiero tratar de tocar todos los temas, y quería también hablar del tema del nomenclator. No, acá. Quedó también. Quedó antes de la pausa para que nos cuentes un poco, es un proyecto, cómo está el tema de los nombres. De los nombres. De las calles. Sí, teníamos nosotros y tenemos todavía con la línea nuestra, pero con Gladys Hernández, que tenemos una cantidad de nombres de personas que para nosotros consideramos que deberían tener una calle, digo, no importa el partido que sean, pero que tienen que tener su nombre. Poco a poco las pensamos elevar al municipio, porque es un proceso que lleva tiempo también, no es que es de un día para el otro, pero ahora también desde Canelón quieren más bien nombres femeninos, pero como que se van a apurar un poco más el trámite, el proceso, si se aprueba. Y bueno, nosotros en su momento, antes que surgiera todo esto, habíamos presentado para ponerle Gervasio González a una de nuestras calles, también del arquitecto y del ingeniero de Gatti y de Rendo. A ver, para los pichones, digo, la gente que no conoció a Gervasio González, fue el primer intendente, sí, de Canelones. Sí, de Canelones. Fue el único de la ciudad. Vivió también en Barros Blancos. Sí, eso es cierto. Pero, era nuestro, vamos, era de Barros Blancos. Lo trajimos nosotros, ¿sí?, para acá, Gervasio. Y bueno, digo, después de él no hubo, o sea, si vos ves todos los intendentes que tuvo Canelones, sea del partido que sea, o Las Piedras, o Canelones, o Ciudad de la Costa, pero de Pando fue, y merece, digo, por más, digo, yo no viví la época de él, y obviamente que... ¿Y yo? Tampoco. Obviamente, como todo, hay gente que le gustó, otro capaz que no tanto, digo, pero eso va a pasar siempre porque es así, digo, nunca va, y que no se tuviera gracias, y a todo le gusta a todo, o sea, claro, siempre tiene que tener ahí algo que no te guste, y para que sea bueno, a alguien no le tiene que gustar, porque si le gusta a todo, tienes que ver que algo no está andando bien, si claro, a todo el mundo le gusta a todo. Hay algo que no está bien. Pero la idea nuestra era poner Gervasio, me decía que lo merecía. Y bueno, el consejo estuvo de acuerdo, después se demoró un poco en la elección de la calle. Sí, en lo personal me hubiese gustado algo más, en una calle más central o mejor, la que el consejo consideró. Con más visibilidad. Claro, que sí, que más sea más transitada, más concurrida, o que sea, digo, más cercana al centro, capaz. Pero se eligió el tramo, la paralela a la ruta 8 entre Jacinto Parga, que ahora no se llama más Jacinto Parga, Echelar, Eidalar, se llama la calle, hasta La Valleja, son unas dos cuadras de... Pero viste, ya es conocida como la paralela, me parece que no merecía esa calle, pero bueno, el consejo consideraba esa, nosotros apoyamos en el sentido de que está. La idea era nuestra, y la idea también, digo, somos cinco personas que votan, y bueno, tres personas pensaban que esa era la calle, y bueno, nosotros, por lo menos tuviera, porque si no llegamos a arreglo, capaz que Pando se queda sin un nombre Gervasio, y bueno, por lo menos, capaz que a futuro queda bien marcada. Nosotros consideramos que podía ser en el centro, o continuación Correch, eran las dos opciones que más nos gustaban a nosotros. Obviamente que también que quedaba medio, nosotros presentamos que había muchas calles sin nombre, y las que presentamos eran con un nombre, pero tenía un fin bueno, era ponerle Gervasio, digo, no era cambiarlo por ponerle cualquier otra cosa de nombre o de persona, pero bueno, quedó esa y hay que apoyar esa decisión. Y después, ahora más reciente, con Gladys presentamos China Zorrilla, ponerle también por los 100 años y toda la movida del patrimonio, y ahí encontramos una calle sin nombre que era la vieja 17 metros que va del Club de Abuelos
hasta las viviendas nuevas que se entregaron hace poquito. Son viviendas que estuvieron como 25 años para pasarse, todas las que pasa por las viviendas de los jubilados, todo eso, ponerle china zorrilla y va a quedar también. Ahí sí el consejo apoyó, china, va a ser china zorrilla, esquina Correch, cuando lo apruebe Canelón y todo el proceso, claro, el paso a paso, ¿no? Ahora recién se aprobó por el consejo, ¿no? Esto puede llevar un mes, como un año, cinco años. Hay calles que vienen de consejos de administraciones anteriores. Y Gatti. A Gatti y a Rendo todavía no le hemos asignado una calle. Nosotros presentamos mociones. Exactamente. Sí. Pero todavía no te podría decir qué lugar o qué zona de Pando se le va a dar. La idea es que tenga. Claro, Pando es muy grande. Todavía hay muchas 17 metros por ahí, ¿no? 17 metros, hay muchas calles, que calle 1, calle 2. Calle oficial, tanto, claro. Oficial A, sí. Ahora también. Y también buscamos que los vecinos se involucren, y que qué mejor que los vecinos para decir que en qué barrio estar, tener los nombres de sus calles. Hubo una propuesta de unos cuantos vecinos que firmaban una petición para toda la zona de AFE, todas las continuaciones. Cerquita de acá, que todo con trabajadores de AFE, y bueno, ahí el consejo aprueba, apoya esas solicitudes, porque son los vecinos que están pidiendo. Capaz que no están todos de acuerdo, pero cuando hay una cantidad de firmas, son ellos que tienen que elegir el nombre de la calle del barrio. Acá estuvo vía Zoom el programa anterior, creo que fue el anterior o el otro, Federico, el del patrimonio, el director de, creo que es López el apellido. Federico López, sí, lo y mismo. Él habló sobre una propuesta de que la gente que quería proponer nombres a calles y demás, que se las presentaran. Claro, está eso, digo, está buscando más bien, ya te digo, nombres femeninos, pero también si hay hombre, nombre de hombres, que puede ser también de otra cosa, acá de nombre de ahí en el más para el totoral tenés nombre de aves, claro. De lo que consideres, y después bueno, si el consejo resuelve o puede ir directamente para Canelón y se va viendo, porque le diga que todas las calles tengan un nombre, o sea, para encontrar, para encontrarse, digamos. Sí. Necesitas tener, y hay muchas repetidas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, nosotros en lo personal, porque también pidieron gente que estuviera en vida todavía, que no sean fallecidas, y eso no, yo ahí no acompañamos mucho, al menos que sea una persona bastante mayor, porque digo, por más que sea en modo de homenaje, el homenaje tiene que ser en vida, como dicen muchos, yo sé, vos le vas a dar un nombre a una calle. Entonces digo, es mejor reconocerlo cuando falte la persona, o cuando sea muy mayor, porque si tenés 60 años y después no sabés qué puede pasar de la vida de esa persona. Se le puede hacer otro tipo de homenaje en vida, perfectamente, como se ha hecho. Exactamente, y no ponerle el nombre. Después, el día que falte, bueno, si se considera, digo, ya digo, o al menos que sea muy muy mayor, ya que la persona ya pase los 80 y pico de años, que diga, bueno, está así, vamos, toda la vida abocada socialmente a algo. O demás que no, sí. Aparte hay muchísima gente que hace muchas cosas que se merece una, o ahí no alcanzarían las calles para hacer la salida. Y eso es lo que veíamos nosotros, digo, que si me decís que no hay, está, pero digo, hay muchas personas que merecen, pues, tener su calle. Y ahí sí, porque a ella sí, o él así, ya me da. Ahí viene y vas a decir que a mí no me gustaba, no, porque digo, bueno, eso vas a encontrarlo siempre. Que a muchas personas no le guste, pero bueno, Jonathan Vino Gabriela, redondiemos, dijo, porque se termina el programa. Esto es todo, amigos, por hoy. Sí, te agradezco mucho. Ahora te voy a dar el llavero, que lo tengo en la cartera del programa. A vos te agradezco mucho haber venido. Y quiero a Gladys también en cualquier momento. Hay por que acá, traerla, Gladys. Hay que traerla. A la profe. A ustedes el agradecimiento. El martes que viene nos vamos a reencontrar a través de Televisión Local de Pando. Nos ven en Facebook y también en Instagram. Jonathan, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buena semana. Hasta el martes que viene, 9 de la noche, por TVL Pando.